gente, ¿cómo están? Hoy estoy muy feliz. Antes de que me regañen, como lo dice en el título, hoy vamos a hacer un épico unboxing. Cuando estoy como nerviosa, ansiosa, utilizo el chan, chan, chan. Como lo dice en el título del video, hoy vamos a hacer un unboxing de la revista Deacon. ¡Tarán! La versión BTS, o sea, la grupal, donde vienen los 7 chicos. Y antes de que me regañen, no la compré. Me la gané, señores. Aquí donde me ven, tengo una suerte de 10. Pero antes de entrar con el meollo del asunto, déjenme hacer dos cositas rápidamente. La número uno, déjenme presentarme rápidamente. Mi nombre es Lorena, tengo 25 años y vivo en Bogotá, Colombia. ¡Bum! ¡Coño! Es que me corté. Y qué buena puntería la mía para pegarme, tío. Y la número dos es que les voy a explicar cómo me gané esta revista, porque efectivamente no gasté ni un pesito antes de que vengan a regañarme. Me la gané con Cocodive. Me la gané en Twitter. Para los que no sepan, Cocodive es una página que vende artículos de K-pop, mercancía super random, todo relacionado a Corea, a K-pop en sí. Y para los que no saben también, yo ya compré dos cositas en Cocodive, el peluche de Mank y unos lentes de contacto. Eso fue en época prepandemia. Entonces la información que yo les doy ahí es prepandemia para que lo tengan presente. Prepandemia presente. Ok. ¿Cómo pueden ustedes también participar en estos sorteos? Esto no es publicidad, yo aquí vengo a hacer publicidad gratis porque yo lo... Simplemente deben seguir a Cocodive en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Ellos hacen resto de sorteos. Y una vez hicieron el sorteo de la revista de Cocodive, solamente era darle un retweet y hacer un comentario. Y yo me olvidé del asunto. Yo dije, bueno, que sea la de Dios. Y me fui. Cuando una mañana muy campante llega y tenía resto de notificaciones hace un montón y yo, tío, que rompí. Y resulta que me había ganado la revista Deacon. En el tweet ahí sale mi usuario. Y la verdad es que honestamente aquí entre tú y yo fue muy de buenas, porque en esa época yo había dejado de seguir resto de cuentas de tiendas en Instagram, en Twitter. Yo dejé de seguir todas las tiendas pues para no tener la tentación de ver productos y comprarlos, y yo dejé de seguir a todo el mundo. Y cuando yo vi que Cocodive me había etiquetado, yo, ay, por Dios, que los esté siguiendo. Aunque bueno, era obvio, si me hubieran etiquetado es porque ya era mío, entonces sí lo seguía. Si no lo seguía, fijo, ni me etiquetan. Entonces fue como... O sea, tuve la doble suerte de, primero, haberlo seguido, porque si hubiera dejado de seguirlos... Y la otra suerte, pues, de efectivamente haberme ganado la revista. Llegó súper rápido y adicionalmente viene con afiches. Este es un, no sé, es como un tubito gigante. No sé cómo explicarlo. Aquí están los chicos. Está Hobi, JK, Jin, Tae, Namjoon, Jimin y Suga. Y aquí dice BTS Goes On. Ahí dice Deacon. Entonces, sí. Y así viene la revista, es gigante. O sea, con decirles que es más grande que un Memories. ¡Oh! O sea, ustedes ahí deben estar viéndolo. El tamaño es brutal. O sea, es brutal, tío. Entonces, antes de pasar a abrir esta revista, primero quiero hacer un unboxing de los afiches. O sea, es que yo soy muy de buenas, parce, de verdad. Porque... Ay, es que no puedo decirlo. Todavía no puedo decirlo, pero... Yo quería mucho el afiche de Hobi, pero tristemente estos afiches... El caso es que yo quería mucho el afiche de Hobi y solamente venía en la grupal, y es muy expensive esta revista grupal, entonces yo descarté la idea. Cuando en serio me la gané, yo quedé como, tío, ¡oh! Épico, épico, porque voy a tener el afiche de Hobi. Uf. Sacar estos afiches no es nada práctico, de por Dios. Mamá. Ya me cansé. Finally. Huele puro plástico. Entonces aquí vienen todos los afiches de los chicos. Todos, todos. El primero, a ver, adivinemos.
Bueno, ya los tatuajes lo delatan. El primero es JK. Oh, por Dios, a ver. Oh my God. Es muy largo. O sea, es que es muy largo, mi. What the fuck. A ver. Es como que, oh, Dios santo, Señor Jesucristo. Tío, vean esto. Ah, oh my God. Tebak. El outfit de la épica chaqueta. Los tatuajes. Y aquí dice Deacon. Por detrás no viene nada, es completamente blanco. Dios. O sea, el detalle, puedo ver hasta la. Puedo ver hasta la textura que tienen los zapatos. Vean eso. Morí mucho. Vean esta perfección, vean el estilo del cabello, Dios. O sea, el estilista se ganó el salario, de verdad, se ganó la papita. Épico JK. Oh my God. Oh my God, el siguiente es Worldwide Handsome, you know? I'm Worldwide Handsome, you know? No, tío, me muero. Se debe estar viendo re blanco. El siguiente es Jean. Dios, miren esta seriedad de modelo. Es como... Chaqueta. Esto debe ser Christian Dior. Yo conozco esas hebillas, esos de Christian Dior. El jean, pero estoy hablando del jean. Y es de jean. Tonto. Si jean estuviera aquí, se estaría riendo conmigo. Pero en serio, miren, está en jean. No lo supero. Los zapatos, brutal. No, es súper del chiste. Está el jean, del jean. Wow, pero en serio. El siguiente es Jimmy. Vean esta perfección. El cabello así como plateadito. Me encanta el Jimmy. Las revistas están vivas. ¿Qué sucede? ¡Ay, Dios! Tiene un épico gabán así súper largo, rojo, así como con bordes rojos. Dios santo, Señor Jesucristo. No, amo el estilo del cabello que les están dando a todos. O sea, es brutal. El siguiente, ustedes ya deben saber quién es por mi reacción. No, me muero. Ok, cálmate, Lorena. El siguiente es Hobie. Vean esta perfección, vean esto, admírenlo. El cabello, en serio que el estilista con esta sesión se fue. Uy, me veo. La chaqueta, un collar. Dios, mira la mano, así como bien modelo. Whatever. El pantalón. Zapatos, nuevamente Deacon. Ahí del final. Dios, amo. Es que yo quería tener ese afiche, yo lo quería tener ese rato.
No, me muero. Oh. Me encanta, me encanta, me encanta que le dejen el lunar, que tiene hobby en el labio. No sé si lo pueden ver. Ahí se los debo estar mostrando mejor. Pero en serio, wow. La mano de Javi es divina, tío. O sea, bueno, con los anillos, uff, un poco. Y el otro anillo, señores, capó. Soy feliz. Quería tener este afiche mucho. La siguiente, oh my god, tío, está epiquísima. La siguiente es el afiche grupal. No, está épico, está brutal, blanco y negro. Wow. ¿Por qué le hacen esto a mi corazón? El siguiente es Suga. Vean esto, tío. Brutal. Vean esta perfección. Él está como sentadito, creo. Ah, sí. Aquí está la silla. Es que yo me podría pasar la tarde entera mirando estas fotos, o sea, guau. Wow. El siguiente. Oh my god. ¿Por qué uno dice oh my god? Porque uno no puede decir otras vainas diferentes como uy, papacito. Ah. Vean esto. Namjoon. Parce, o sea, en serio los entrenaron como re bien. O posar como modelo se les da natural. Vean esa perfección de pose. Y la mano. Ay, no. Ay. Divino. Las manos de Namjoon también son re lindas. Los ojos de Namjoon. Namjoon es muy lindo, parce, muy lindo. Que se me cae. Y dejamos lo más vivo para el final. Dios, genio, Jesucristo. ¿Cómo se respira? Brutalmente. Tenemos al Tae. Y de perfil. Uy. Este hombre puede estar en cualquier ángulo y es perfecto, men. El rojo, esto que es como un pantalón y le llega como a un poquito como por acá, vean. Y aquí está la hebillita. Amo el conjunto rojo. Amo el rojo en sí, total, se le ve brutal. O sea, qué color no se le ve bien, pero. ¡Ish! Está divinísimo estos afiches. Y básicamente ahí terminan los afiches. De verdad, son muy buena calidad. Están súper gruesos. La calidad de la foto, el detalle. O sea, se ve cada detalle brutal. El estilo, hermosísimo. Me encanta desde pies a cabeza. Brutal. Tal, se nota la calidad de la sesión fotográfica en sí. Ahora sí, vamos con el pez gordo. Vamos a abrir la revista Deacon. No es por nada, pero esta revista pesa. No, es que está brutal, tío. Entonces, así apenas uno la abre, pues se ven los chicos.
Y viene con un borde como plateado, es plateado, sí. Igual que las letras de Icon. Apenas lo abrimos, viene así. Las photocards, OMG. Fuck. Yo destruyendo todo como es de costumbre. En fin. Wow. Wow. Esto me recuerda a... creo que era Tear. Que también tienen una sesión de fotos así como descalzos. Me encanta, todos de blanco. Por detrás, la photocard dice Namjoon, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook. Está en el orden del fan chart. Nice. Viene otra grupal. Viene el resto de grupales, men. Wow. No sabía eso. Pensé que solo era una. Y está Tae en el medio de rojo. Wash. Me encanta. Me encanta la pose de Hobby. Así como... divina. La siguiente photocard es blanco y negro, todos, y están de pie, excepto Tae en el centro. ¡Wow! El poder de una photocard es como... La siguiente photocard es de Jin. ¡Dios, la calidad de la photocard! ¡Amo! ¡Namjoon! ¡Namjoon! En serio, con decirles de que se les nota cada lunar, o sea, el detalle... Voy pasando a Namjoon y sigue Hobby. Mis bias. Está la photocard de Hobby. Bueno, aquí voy a pelear. ¿Qué pasó con el lunar de la boquita de Hobby? No lo veo. ¿Dónde está el lunar? Pero está divina esa photocard, dude. Ahí no. No tengo nada que pelear más. La siguiente photocard, Jimin. Devon. En serio que amo ese estilo de cabello de Jimin. Así se ve como... mis respetos. La siguiente photocard es Tae, de rojo. Me encanta, parce. O sea, no entiendo por qué es el único en rojo, pero está como, wow, o sea, da un contraste de colores brutal, porque todos están en negro, aunque Jimin tiene el saquito en rojo, con un borde rojo. Hay un equilibrio de colores ahí. Excelente. A Tae también se le ven los lunarcitos bien. Épico, épico, I like it. Take care. Me encanta, tío. Brutal. Y la última photocard es Suga. Se acabaron las photocards. ¡No! Lo siguiente son stickers. Oh. No son como stickers normales, parecen como de tela, man. Aquí están las versiones mini de todos en negro, está en rojo, y aquí está la versión todos en blanco. Uy, tío, o sea, la calidad de estos stickers, man. Porque son tan chiquiticos, pero se les ve el detalle brutal. A veces al ser tan chiquitos como que ni se ve, se mezcla ahí como un pixel, yo no sé qué pasa, pero brutal, man. Nice. Vale muchísimo la pena. Lo siguiente es el calendario. Uy, Dios, miren esto. Oh, tengo que dejar de decir OMG. Oh my God, es que vean eso, vean esto. Parece magia. Son tres fotos en una, ¿cierto? Una, dos, tres. Son tres fotos. Incluye 24 fotografías de BTS con tinta dorada. Oh, brutal, miren. Así. ¿Qué? O sea, vean, o sea, es que ya solamente la... como la portada. O sea, wow, miren. Tremendo viaje. Dicon
issue number 10, BTS goes on. February, March. Vean este detalle, o sea, viene como si estuviera autografiado. El cumpleaños de Suga viene marcado también. Vienen marcados los cumpleaños de los chicos. En febrero está el 18, también, que es el de Hobby. Abril. Mayo. El lunarcito de Suga. Junio. Las fotos son como muy, muy de casa, muy, dan una vibra muy cómoda, muy relajada, tranquila. Julio. De todos, la única firma que yo sé hacer es la de Hobby, es la más fácil para mí. El lunarcito en la boca, como divino. Agosto, mi mes, permiso. Ese estilo de foto, como con esas cuerditas, está súper chévere. ¿Para qué? Septiembre, Tae es súper clásico, por social, siempre añade algo como, yo no sé si es Tae en sí o el estilista le sigue la cuerda, pero como la bandana, nice. Es que es algo muy de él, o sea, uno ya ve ese estilo y es Tae en sí. Octubre, JK. Esa foto está nice. Noviembre, está Hobby con la Magna Line, excepto Jimin, no está Jimin. Diciembre, yo veo esta foto en colores y ya como que, diciembre, ese rojo de una fue como, estaba yo tranquilita, blanco, ahí viendo las fotos, cuando diciembre rojo, fiesta, party, party, yeah, ¿cómo es que dice Jungkook? Party, party, yeah. Party, party, yeah. Diciembre y enero del 2022. Dios, se ve lejos, pero se siente cerca porque ya estamos en marzo. Y al final está como el recuento de las fotos. Igual ese fue de un lado, en el otro lado. Si uno vuelve a iniciar a abrirlas, ya por el otro lado son todas a blanco y negro. Ah, miren, ahí dice J-Hope, o sea, aquí en un lado está marcado, pero no dice por qué. Y en el otro lado está marcado y dice J-Hope, por ejemplo, en febrero. Marzo está Suga. Me encanta cómo viene marcado como con estrellitas. Es algo que ARMY haría. Abril. Esa foto está muy bonita, la de Jin. Mayo. Junio, me dio nostalgia esa foto, no sé por qué. Junio, Julio. Esa pose está linda, esa foto está bien bonita, ¿para qué? Hasta ahorita me doy cuenta que tengo esto pegado acá. Agosto, mi mes, nuevamente, que no se les olvide. Agosto, está Jimin. Septiembre 1, JK. Septiembre 12, Namjoon. Octubre 13, Jimin. Oye, ¿no está marcado el debut? No. Oye, sí, no está marcado el debut. Ahí les faltó, Dico. ¿Qué pasó con el debut? Noviembre. Diciembre, nuevamente. Diciembre está en color. Es el único que está en color en ambos lados. Ay, está muy bonito. Está muy bonito, por Dios. Ahora viene lo épico, épico del mundo mundial y es el photobook. Dios, esto es gigante, me. O sea, y pesa, pesa harto, de verdad. Voy a acomodar el ángulo de la cámara para que todos veamos las fotos bien y ya. Apenas uno la abre, es completamente moradito. Me muero de amor. Foto mini. Dispatch. Oh.
squash. Genial. Oh, por Dios. Love yourself. Lo malo es que está la versión en coreano, fuck. Necesito aprender coreano. Esta foto así como que me da mucha paz, me da mucha tranquilidad, no entiendo. ¿Y qué? Eva, quien fuera pared, la voy a empezar a pasar un poquito más rápido. Si ustedes ven que está muy rápido, le pueden bajar la velocidad al video, pero yo es como para que no quede tan largo. Qué bonito. Uy, aquí se me fue una. Como una versión espejo, ¿no? Aquí se me fue en dos otra vez. Oh. Jimin. Miren esto, por Dios. Oh, por Dios, amo esta foto con toda mi vida. ¡Hobby! No, esta foto. Wow. ¿En qué estará pensando en ese momento? Amo esto, amo las burbujas, de por Dios, les da un toque súper genial. Blue Sky. Suga. World Wide Handsome, you know? Wow, oh my god, Dios, este me parece un dios, de por Dios.
como tengo la curita, no sé si a veces paso dos o una. Uy. La carita se le ve súper perfilada aquí. Wow. Juanita. Dios, amo las burbujas, en serio. Ok. ¿Por qué no entiendo coreano? ¡Qué bonito! Sí. Wow. Sí, bonita chaqueta. Ese toque rojo, uff, bien. Ah, no, es con esta mano. ¡Abi! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Uy! Y así. Wow. Dios, tremendo modelo. Sugar. World handsome. Dios mío, esta revista tiene resto de páginas, oh por Dios. Namjoon. ¡Qué sonrisa tan bonita! Oh, Dios, qué chaqueta tan bonita, qué foto tan brutal. Wow. Connect BTS, oh por Dios. Wow. Yeah. Dios, no, yo con el cabello morado. Sí. Wow, tremendo perfil. Wow. Uy, el sol enfrentando al sol. Wow. Sí. Ok,
qué bonitas fotos. Con la ciudad allá de fondo. Ay. Y los colores, está re lindo todo. Okay, yo voy a empezar a pasar un poquito más rápido porque en serio me quedo aquí. JK. Wash. Uy. Sugar riéndose, no puedo. Qué bonito. Wow, brutal, este video. BTS Week. Wow. Wow. Dios, la cámara no le hace justicia, por Dios. Basta, me voy a desmayar. Oh, por Dios. Uy, 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 necesito una ambulancia. Wow. Dios, miren esta foto. Yeah, man. Cute. Bonitas fotos, de verdad. Wow. En el estado. Qué bonita foto. Wow, miren esto, el palacio, no. Uf, lindo, lindo. ¿Qué sé? Y ya, se acabó. Termina en morado y... ¡tarán! Y básicamente hasta aquí el videito de hoy. Súper largo, porque pues de verdad eran muchas vainas. O sea, esto viene detalle de pi a pa, como lo decimos acá. O sea, viene súper completo. O sea, la revista en sí es cara, pero vale mucho la pena, vale mucho la pena. ¡Ah! Soy feliz porque no tuve que comprarla. Igual allí en la cajita de la descripción les voy a dejar el link de Coco Dive. Yo lo mandé a traer a mi casillero virtual porque ustedes saben de que yo con pandemia me da mucho miedo recibir aquí en Colombia porque de pronto se demora más, de pronto Colombia tiene más restricciones con Asia, entonces como que hasta que no pase la pandemia yo no voy a recibir nada directamente a Colombia. Como les digo nuevamente, no tuve que pagar absolutamente nada con Coco Dive. Del envío hasta Estados Unidos no pagué nada. De Estados Unidos para acá, creo que pagué $50 con coordinadora. Pero no solamente mandé a traer la Deacon, mandé a traer el álbum de V, mandé a traer unas cosas de Jazz Style. Entonces no solamente la Deacon. Entonces por peso, nuevamente, tengan presente que coordinadora cobra por peso y por cantidad de artículos. Pesa incluso igual que un Memories, o más, no sé. No, pesa igual que un Memories, creo. Pero la verdad es que la versión grupal vale muchísimo la pena, está súper, súper, súper completo. Déjenme allá en los comentarios qué les pareció, cuál fue su parte favorita de esta revista. Y ya que conste que fue un unboxing, pero no pagué nada.
Recuerden suscribirse a mi canal y activen esa campanita de la notificación para que cuando suba esos videos súper random, YouTube les notifique. A veces la cámara, yo no sé por qué me pone súper blanca, pero bueno. Nos vemos en el siguiente videito. Bye, bye.